Bueno, amigos, ya estamos acá. Ahí tenemos a Noé, miren. Sí, un gran regalo. Le ganó el mío. Ajá, costumbre. Una hora, Iván. Bueno, pues allá ya están todos ya pasando a entregar el regalo. ¿Qué? Una moto. Ahí, echado a perder el yugo. Bueno, pues ahí está Toñita también. Ah, vaya. Permiso. Bueno. La malla, para la malla. Ya. Sonrían, pues. Solo Toñita anda riendo, pues. Acá estamos haciendo cola todos. Hay cola. Hay tráfico. Ahí está la princesa, miren. Yami. Yami. Eso. Bueno, pues. Yami, amigos. La verdad que sí quedó todo bonito el adorno acá. Quedó como quedó la fiesta de Yami. La verdad que es una felicidad para Mateo y Dayana, que hoy su niña pues está cumpliendo un año de vida, pues ya el otro año 2 años, primeramente Dios, va para arriba la nenita. Ahí está, miren qué bonito se mira con su vestido. Ahí viene Noé con su gran regalón. Toñita ya viene. Ahí está. Bueno. Ahí está. Encima de su secreto me ha dejado de regalo. Ahí está. Bueno. Yulisa. Ya no se quiere separar de su bicicleta. Ya no se cae, me lleva. No se cae. Ahí va Toño. Bueno, entonces ahí ya se está entregando lo que es regalito. Creo que por acá tenemos 2 piñatas y la verdad que quedó bien decorado por acá. Miren ustedes de que acá está todo bellísimo. Ahí sí que es una bendición, va, de que la nena pues está cumpliendo su primer año. Ahí está un número 1 y pues súper agradecido, ¿va? Y miren ustedes de que la verdad que tenemos muchas personas acá, de que nos rodean, tías y tíos y toda familia, va. Y pues así es como está todo, bro. El ambiente de acá, va. Pero así, haciendo un poquitito calor, va. Mirá la
poquito de aire. ¿Cómo? Cinco, poquito, güey. Está colaborando para el público. Sí, pues. Elena y Boris también. Bueno, dos se juega. No, lo que pasa es el nene se enfermó. Empezó a enfermar, le agarró calentura, si no estoy mal, va. Fiebre. Tengo por la razón de que se fue luego. Solo le que puede que mucho está pegando eso. Sí, hombre, por la lluvia. Ajá. Ahorita sí por la lluvia. Mucha lluvia. Sí, le pega hasta uno así, hasta uno de adulto también le pega. Es cierto. ¿Qué dice Boris? ¿Está todo bueno? Ah, sí, todo caleado. Todo caleado, ah. Sí. Así que... ¡Míratelo! Ah, si uno no los pone, digamos, si uno no lo mira a los niños, así como es a la Yami, no le conviene aquí porque se puede salir de aquí para allá, mire. No es como que estuviera parejo el terreno, hay calidad. O tuviera un poco de pared, sí. Topa, ahí queda. Pasa de largo. Muy cierto. Todo, mirá, aquí enfrente quedó todo buenísimo. Ajá, todo buenísimo. Ahí sí que todo bien. Muy, miren. Sigue tomando muy. Sigue tomando más, Pepsi. Yo pensaba de que no iban a terminar luego hacer este proyecto, pero se realizó. Le entraron con ganas. Sí, muy cierto. Ay, a Milet, ya miren. Su regalo de Edwin. Hasta Yuli está bien. Ay, se quedó bonito el peinado. Me gustó bien. Está bien bonito. Es diferente. Yo fíjate que quiero hacerme colocho. ¿Será que me va? ¿En serio? No da porque tienes que engrandecer tu pelo. Ah, yo mi pelo luego crece. Tienes que dejarlo como así. No. Que le llegue aquí. Te queda el colocho el pelo. Ajá. ¿Y este puede? Se puede, va. Se han colochado. Ah. Es original, el colocho. Elena sí se encolochó una vez. Ah, sí. ¿Qué opinas de ella? Que si le va a los colochos. Ajá. Ah, no. ¿A que no va? O sea que ella quería hacer la colochita. Ya me mató. Ah. Eso está bueno. Va, entonces gracias a Dios la lluvia nos está dejando también bastante. Sí, sabemos que no está viviendo. Porque si no, Tortrix. Y llueve, pero de noche. Sí, que llueve, pero ya de noche. Porque ya de noche, pues ya estamos desocupados casi. Todo. Porque se hizo ayer, de noche empezó allá. De noche va. Ah, sí. Eso sí, muy cierto. Miren ustedes que va a haber dos piñatas. Dos piñatas. Va a estar bueno. Vamos a ver si logramos reventar alguna piñata. Nosotros tenemos cuarto todavía. No, no tenemos. Marielita. La nena bien chiviada. ¿Por qué será que la nena bien chiviada, la Mariela y la Yuli? Son bien chiviaditas. El Moy no. El Moy no. El Moy. Es que Elena todavía tiene nervios. Cuando llegó a visitar a tus papás. ¡Ja! Decían algunos ahí, Elena tenía más nervios que vos, va, el Boris. Que Boris. No, es que sí, dice, para que se con algo de la familia. ¿Vale? ¿Vale que es chillado? Sí. Son de la familia. Sí. Ajá. Pero ya los nervios debería dejarlo ya porque está jodido. Ajá. La Yami sigue. Ah, la Yami sigue con su... Con su... Se enamoró Yami ya. Ya tiene carro mi hija. Ya va. Ahí se va a quedar. Nada. Cabal. Ah, qué bonito, carnal. ¿Qué? Ni sus zapatos quiere dar. Ya nada, nada. Ahí va a poner los huevos, no hay que creer, dice. Ah, ahí lo va a poner. Atrás, va a tener que poner más cuidado hoy, la nena.
Ajá. Ah, sí, porque si no, pobre. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Que tuviera parejo el terreno, sí, calidad. Ajá. Ahí sí, calidad. Pero está hirviéndola. Sí. Lo bueno que terminó luego de hacerlo. Ajá. Que quedó para hacer en vivo, para hacer una cena, quiere familiar y todo el grupo. O traer el carro. Ah, sí. Pero bien, mira, terminó. Va, pues ahí estamos, pues nos vamos a despedir. Adiós. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. Adiós.